¡Hola, tabureters! ¿Cómo estamos? Hoy hemos empezado bien. Hoy hemos empezado bien y no han salido nuestros jepetos y luego... Antes la cartera. Bueno. ¿Qué tal? ¿Bien? Que sí, que nos hemos dado cuenta que llevamos más de un año preparándonos las introducciones de las personas que vienen a divertirse. Yo me di cuenta siempre, pero Sara se dio cuenta el otro día. Y me di cuenta que... ¿Para qué vamos a currarnos nada si ya lo ponen aquí arriba? En plan, hoy jugamos claro, al tabú. De hecho, ya nos están escribiendo en el chat de Twitch que hoy nivel top con los invitados. Por supuesto que sí. Pero ya es sabéis que... quiénes son, ¿para qué nos vamos claro, a liar? Claro, es que no sé para qué nos estamos liando, la verdad. Pero claro. Bueno, que sí, que nos hemos lanzado a la piscina por primera vez en nuestra pequeña corta historia de menos de un año. Un año y medio, ponle, que queda bien. Bueno, pues un año y medio de streams que hemos ido a los políticos. Sí, nos hemos política, ido sí, al Congreso. Tras. Y han aceptado, han venido, están aquí y vamos a pasar un rato lo más agradable, que más agradable posible, un rato de puta madre. ¿Y les vas a llamar, les vas a llamar por el nombre técnico? No, porque me han chivado que vienen es muy sus, largo. ¿Cómo era? Sus, sus señorías excelentísimas. Sus excelentísimas señorías. Sí, ¿no? Bueno, sí. No me acuerdo. Pero bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Marta Rosicky y a Gabriel Rufián. Efectivamente, creo, ¿no? Vamos allá. ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! Que nos hemos preguntado antes que si de usted o que si de tú y que nos habéis dicho que de tú. No, a mí si no me llamas excelentísimo no juego. No tiene que ser cada vez. Bueno. Excelentísimo, no, su excelentísima señoría. No. Excelentísimo señor Don Rufián. Date cuenta que excelentísimo Rufián, en la misma frase ya no... Es que no casa, ¿verdad? A ver, no, hay que yo tengo que decir... Que queda muy bien, ¿eh? O sea, excelentísimo señor Alejandro. Alejandro Gato. Cuidado. Pero a ver es señor Don, ¿eh? Don. Señor excelentísimo señor Don Gato. Uf, sí, uf. Sí. Ahí ya suena un poco a dibujo animado. Un poco peor, un poco peor. Es que tratar de usted, ¿no? Como a la diputada más joven del Parlamento, Marta es una rayada. Sí, sí, no, no. Todavía no lo supero. Esto es su señoría. Hoy presentábamos una ley y iban diciendo señora Rosicky y señora Rosicky ya me parece raro. Ya, cuando vas a los vuelos que te mandan rellenar en plan tratamiento. Sí. Yo digo siempre yo, señorita, en plan no sé cuándo va a llegar la barrera de ser un señor o una señora, pero yo siempre seguiré siendo una señorita hasta que alguien me diga, que los de Rañeras me digan que no. Yo tiro para adelante como señorita, vamos. Cuando tengas 98 años igual te dicen, a ver, señorita, usted... Creo que eso cambia cuando te casas, ¿no? Por eso. Creo que sí. Creo que sí. Eso también habría que empezar a darle una pensadita, ¿eh? Sí, una vuelta. Bueno. Que, por cierto, que decís que hoy estuvisteis ahí con el tema de una ley. ¿De qué va? Presentamos la ley de regulación integral del cannabis hoy. Y no se aprobó. Pero bueno, ahí está. Qué raro. O sea, ¿esperabais que sí o que no? A ver, no lo esperábamos, pero hay que decir que el Partido Socialista en Cataluña votó a favor. Y hoy, en cambio, ha votado en contra. Por tanto, ahí se contradicen. Además, es una ley para regularla, sobre todo en usos terapéuticos y demás, ¿no? Claro, claro. En todo, claro. Uso terapéutico, recreativo, es decir, es para despenalizarla para luego poder controlarlo y para luego poder hacer un control de las adicciones, un control de las mafias, un poco de todo, es decir, si lo regulamos es la única forma que nosotros creemos que vamos a poder reducir el consumo. La idea es que existe, es algo que existe y es absurdo entregarse a las mafias, por lo tanto la mejor manera de que esto sea lo más saludable posible, si se puede utilizar la palabra, es regularlo, igual que ha pasado con prácticamente todo lo que se consideró en su momento una droga o nocivo, pues para que no... entre en el mercado negro más absoluto, pues intentar regularizarlo. De hecho, la ley en la que se basa España a día de hoy es del 1967, en pleno franquismo, todavía no. Antes de ayer. Y estamos en 2023. Oye, cuando no sale algo, ¿os vais rayados para casa? Pregunto, ¿eh? Porque entiendo que lleva un tiempo de trabajo, de debate interno, ¿no? Y que, ¿no? Sí, hay frustración, sí, claramente. Pero bueno, a ver, no es trabajo que se tire a la papelera, sino que lo vamos a seguir utilizando. Es decir, igual, sí, con esa ley, igual estuvimos dos meses quizás redactándola, es decir, que tardamos lo suyo, pero luego vamos a volver a presentarla en otro momento. En este caso sí que es frustrante porque tarde o temprano pasará. O sea, quiero decir, ha pasado en otros países, es algo que cada vez pasa más, se tiene que normalizar y regularizar. Y el PSOE seguramente algún día lo presentará. La única
el único motivo por el que han votado en contra es porque la medalla, entre comillas, la quieren para ellos. Y si Esquerra Republicana lo presenta y sale gracias a Esquerra Republicana, pues ya es la ley de Esquerra Republicana o la ley de Marta Rosique. Y al final muchas veces es un tanto miserable esto y simplemente quieren que la medalla sea para ellos. Pero tarde o temprano esto en este país se regularizará y seguramente lo haga el PSOE, cuando quiera. Pues nada, después de un no, después de un no a jugar al tabú. No pasa nada, así se llevan mejor las cosas. Sí, si no lo hacemos bien es porque estamos cansados, nada más, y frustrados. Frustrados y enfadados porque, de momento, la regulación es un tema muy curioso, de la marihuana nada. Es un tema muy curioso por lo que decía Gabriel de... Bueno, de que todo, al final todo el mundo sabe lo que hay en las ciudades, todo el mundo sabe ese tipo de sustancias, ¿no?, que circulan, etcétera. Todo el mundo hace como la vista gorda, pero cuando se lleva pues a los telediarios, al Congreso, etcétera, es como un poco que la gente se escandaliza, ¿no? Y al final dices, pero si estáis todos los días viendo cómo tu vecino fuma... Como alguien se fuma un porro, que sí. Claro, o sea, no sé. Además, que sube un tipo, yo qué sé, de PP, de Vox o de cualquier otro partido, te llama de todo por querer plantear este debate... Y igual está en un bar tomando cuatro copas. Quiere decir que es que era absurdo. Bueno, esto es bastante más sencillo. Nosotros aquí nos vamos a apretar. En su momento le preguntó a Mariano Rajoy, cuando era presidente, si alguna vez se había fumado un porro. En aquel momento se quedó en shock. En shock, total. Poco a poco yo creo que este debate ha empezado a estar más encima de la mesa. Y en ese momento nadie hablaba de eso. Entonces... La cosa ha ido cambiando, por suerte. Pero siempre ha pasado, ¿eh? Cuando la ley del divorcio, la derecha estaba en contra y creo que se han divorciado alguna vez. La ley del matrimonio homosexual estaban en contra y creo que había... Y algunos se ha casado. La ley de, pues, etcétera, etcétera. Cada avance en derechos civiles, la derecha siempre dice que no. Y el PSOE, pues, cuando le conviene, también. Oye, ¿echáis de menos a Rajoy en la política española? Preguntas totalmente serias, ¿eh? Se han reído. Porque, por lo menos a mí, ¿sabes? No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Pues ahí ha pasado muchísimo con Mariano Rajoy. Es que yo lo echo de menos porque nos da unas perlas, unos memes. Unos memes que ya no se hacen, esos memes. Hombre, hemos cambiado de gallego. Sí, lo conocemos bien aquí. Sí. Hemos cambiado de gallego y se le están viendo las costuras aquí en Madrid a este señor, a un tal Núñez Feijó. ¿Le echamos de menos? No, nosotros evidentemente no, porque como sabéis, pues fue el presidente de un gobierno que metió en la cárcel a amigos nuestros, literalmente. Yo durante 4 años hemos tenido que ver a gente a la cual apreciábamos con sus familias en la cárcel, en Soto de Real, en Estimera, en Lledoners y en Alcalá Meco. Y esto es así, entonces mucho aprecio no le tenemos, sobre todo cuando es una cosa que es que se ha demostrado que no tiene ningún tipo de sentido encarcelar a la gente. Por un referéndum, por muy poco que te guste un referéndum, ¿no? Entonces no le tenemos mucho aprecio. Y luego él tiene una imagen amable, de tipo despistado, con tics, que se equivocaba, pero yo recomiendo que todo el mundo se ponga la Comisión Kitchen cuando vino hace relativamente poco, y ahí se vio al verdadero Rajoy, que es otra cosa. Oye, esa comisión es oro también para los memes, ¿eh? Eso también tenemos que decir. Esa comisión ha dado mucho de sí. Porque aquí donde te vemos, Gabriel Rufián, político sí, pero creador de contenido, quieras o no lo quieras, o sea, mucho más que algún influencer. Pues te aseguro que no muchas veces no soy consciente, ¿eh? No lo soy. Me encantaría decirte que hay una serie de gente que piensa todo el día en ello, pero somos mucho más sencillitos. La verdad. No. Bueno, venga, que a lo que vamos, que me habéis venido aquí a jugar, sí, ¿vale? Este es un juego, todo muy buen rollo, ya hemos hablado de los porros, de momento no se legaliza en España, no se va a saber nada más de ellos, hasta saber cuándo. O las infusiones. O las infusiones y esas cositas, magdalenas y demás. Saludamos a toda la gente del chat, que nos queráis hacer alguna pregunta, nosotros dos ya sé que no tenemos mucho interés, pero que tenemos aquí a Marta Rosique, a Gabriel Rufián, pues todo lo que queráis preguntarles. Ponerlo por ahí, aprovechad, sí, que se lo hacemos llegar. Se lo hacemos llegar. Prometemos, prometido. Como siempre, empezamos el taburete con una pregunta, que no la hacemos nosotros, sí, que la hacen los anteriores participantes, los que han estado en vuestro lugar. Creemos, intuimos, que en vuestro tabú tiene que haber una nota, una pregunta. Y creemos que la han escrito las hermanas Cisneros, que no sé si sabéis quiénes son. No. Bueno, son creadoras de contenido adrede,
que bueno, que estuvieron jugando aquí con nosotros hace unas semanas. Y que visibilizan el síndrome de Down. Sí. Porque una de ellas, Paula, tiene síndrome de Down y aprovecha la plataforma TikTok pues para derribar mitos, incluso hacer humor negro, que yo ya le dije que vamos, la admiro completamente. Sí. De hecho, su nick es arroba yo lo puedo todo, o sea que con eso ya. Ah, pues un saludo para ellas. No, no. Así que os invitamos a que cojáis la pregunta y os la leáis, porque nosotros no nos la sabemos. Bueno, vale, vamos a ver. Dice, un secreto que no hayáis contado a nadie. Claro. Me tomé una caña con Mariano Rajoy. Y empieza Gabriel Tufián. Yo creo que no se lo contaba a nadie. Yo, es que no sé si la palabra es correcta. No es correcta. Pero yo rezo. O sea, no soy ni de católico, pero rezo, hablo con... A veces me sorprendo cada vez más hablando con algo, que le pido cosas de vez en cuando y tal. Y eso es un secreto que yo creo que no se lo he contado a nadie. Cuando estaba pensando qué decir, digo, pues di esto porque realmente no lo sabe nadie. O sea, pero del rollo de hablar con alguien en plan, oye, y joder, ya, pero ayúdame, macho, porque esto va a ser jodido y tal. Joder, esta confesión, como... A ver, esta confesión después de lo de la ley de los porros no va a cuadrar nada bien. No vayas por ahí. No va a cuadrar nada bien. Lo siento. El clickbait nos va a matar. Llámalo ente, llámalo energía, ¿no? Pero no, tú lo hablas tampoco, tampoco es algo, no sé qué es. Pero cada vez lo hago más. Sí, sí. Yo confieso que esto lo hago en el avión. Cada vez que subo en un avión. Sí, ¿no? Y subo bastante en aviones porque viajo bastante. Y cada vez que subo en un avión, pienso, venga, por favor, que no caiga. No tiene ningún sentido porque las probabilidades son mucho menores. Pero sí, sí, es verdad. Eso es lo que hablarle a un ente, en plan, como que algo que haya ahí, por favor. Tú nunca lo has hecho, Sara. No. Yo hablaré conmigo misma, pero con un ente. O sea, conmigo misma todo el rato, ¿eh? Eso sí, eso también. No, no, yo hablo con alguien. Sí, sí, sí. Intento hablar con alguien que me va a ayudar. Que por aquí dicen, esa afirmación es muy Fermín Trujillo. Sí, la del ente o energía. La del ente o energía. Yo no hablo ni de ente ni de energía, ni veo cosas. O sea, ya. Es simplemente, pues yo sé, por ejemplo, que salgo moviendo a correr, yo digo, me sorprendo hablando con, o sea... Y ahora, evidentemente, voy a tener que dimitir porque estoy loco. O sea, bueno, madre mía, ya estoy viendo el siguiente debate. Lo hago de forma habitual, cada vez más, de hecho. Y, de hecho, la única persona me comprende totalmente, ¿eh? También te lo digo. Sí, ¿no? ¿No te lleva a la contraria? Absolutamente. Yo creo que es el... ¿Cómo era este? El ángel de... ¿Cómo se llamaba el ministro? De la guardia. De Fernández Díaz, este. ¿Sabes? Marcelo. Ay, Marcelo. Será este. Y tú, Marta, tu confesión es que te mueres del miedo cuando vas en un avión. Pues sí, la verdad es que sí. Esto nunca lo digo a nadie, es verdad. Sí, sí. Yo hablo cuando, bueno, siguiendo lo suyo, hablo cuando estoy en el avión, sí, sí, al principio. Yo cuando subo un avión soy más de mandar mensajes de WhatsApp antes de que se desconecte. Contigo lo hice en el último viaje. Por si acaso, o sea, yo digo, yo no tengo testamento y si me muero, ¿qué van a hacer con mis cosas? A mí me dejaste, ¿qué me dejaste el otro día? Yo te dejé una captura de pantalla que le había enviado a Pablo. Pablo es mi chico. No, pero a mí me dejaste algo también. Hiciste repartición de bienes. Te dije que si me muero, que te den mi nómina para ti. Ah, es verdad. Eso fue lo que te dije. Sí. Te dije, oye, mira, yo dejo repartida todas mis ganancias. Entonces hablo a mis padres, a mi chico, a mis amigos, y ya está. Digo, si me muero, este es mi testamento que dejo por WhatsApp. ¿Tiene validez? No lo creo, pero es una manera de soltar peso, ¿eh? Bueno, yo sí sirve de consuelo. Lo que hace Gabriel, también lo hago de vez en cuando, porque hace falta... De verdad, te lo juro, ¿eh? Por no dejarme solo. Porque claro, aquí la gente dice, ¿qué dices? Una energía. Sí, sí, sí. Sí, además aquí pusieron, oye, aquí pusieron lo de, se llama Marcelo, en plan, yo creo que ya estaban leyéndote también la mente. Claro, cuando todo Dios lo ha hecho en algún momento, eso de decir, por favor, por favor, por favor, por favor. Todo el mundo lo ha hecho. Claro, así. Sobre todo en momentos de desesperación. Al fin y al cabo, pues... Claro, imagínate que es cada día. O sea, imagínate mi nivel de desesperación. Cada día. Casi cada día. Ay, ay, ay. ¿Y tú qué le dices a eso con lo... No sé, ¿a eso qué dices? Pues, no sé. A ver, también hay que tener en cuenta que yo estudié en un colegio de monjas.
Y te quedó ahí entonces siempre, en la retina. O sea, es algo que yo, aunque no quiera, yo entré ahí con 3 años y salí con 16. O sea, al fin y al cabo son muchos años. Entonces, pues, hombre, no soy muy afín a lo que viene siendo la iglesia, pero yo qué sé, te gusta saber o te reconforta pensar que no sé, que haya una tercera persona, un tercer lo que sea, que te puede intentar ayudar en algún momento. No lo sé, te hace sentir más tranquilo, yo qué sé. No lo sé, o pero, no ayudar. Es pero verdad que la influencia católica ahí está también, ¿no? Yo hice la comunión, por ejemplo, también. Esto no lo sabe demasiada gente. Y supongo que... Marta Rosique hizo la comunión. Pero yo en mi caso no he hecho... Yo no estoy ni bautizado. O sea, yo vengo de una tradición absolutamente anticlerical. O sea, no, nadie más, al contrario. Pero sí, lo hago. Lo hago hace mucho tiempo, ¿eh? Pero ahora cada vez más. Bueno, toma ya. Bueno... Que todos tenemos cosas raras, todos tenemos rarunetas. Sí, vas a tirar a jugar porque nos han puesto. Vamos a empezar a jugar ya para mañana. Pusieron, lo de jugar ya, perdón, para mañana, que no, perdón. Venga, que ya vamos, perdón, que nos ya pusimos vamos. Profundos y esas cosas. Mañana bien que vais a compartir los clickbaits que van a salir de aquí, ¿eh? O no, quién sabe. Bueno, ya te digo yo a ti que sí. ¿Queréis empezar vosotros? Vale. Vale. Uno tiene que, o sea, vais a turnaros, ¿vale? Empieza, por ejemplo, pues empieza Marta dando pistas. En la siguiente ronda será Gabriel el que dé las pistas a Marta. Claro. Vale. Entonces, ahora empezad, el que quiera, cuando queráis. Pero tienen que elegir un nombre de equipo. ¡Oh, y es verdad! Se está saltando las reglas. ¿Cómo os vais a llamar? Nombre de equipo. Nosotros somos el Team Taburete, está cogido ya. Republicanos, ¿no? Sí. El Team Republicano. Team Venga. Republicano. Eclesiástico. Ahí. No. Team Energía. Team algo hay por ahí. Oye, necesito otro boli. Mira, es el cajón. No, el team de la energía. El primero. Nos hemos quedado sin tinta. Estos son cosas del directo. Empieza así, se acaba de cabezón. No tengo boli aquí. He escuchado eso, ¿eh? Bueno, Sara, no pasa nada, son el Team Republicano, ya nos acordamos todos. Bueno, vale. Vosotros habíais escogido, porque claro, para que la gente lo entienda, hemos hecho reparto de cartas antes, habíais escogido el que ponía huevo frito, ¿puede ser? Sí, sí. El montón, vale, pues empezamos con ese. Entonces, la primera huevo frito, obviamente, vais a pasarla porque ya sabemos ya que sabéis cuál que es huevo frito. Entonces, vale. Como así. Y entonces, pues nada, cuando nos digáis que le dais la vuelta... Cuando queráis le damos la vuelta a esto. Qué nervios. ¿Estáis preparados? Así, así. Vale. ¿Vale? No, le damos 3, 2, 1, ya. Te acompaña en casa. Un perro. Y no es una persona. Un gato. ¿Qué es? En general, ¿qué es eso? Te acompaña en casa. No, eso que has dicho. Ah, una mascota. Eso es. Bien. Muy bien. Es algo con lo que se jugaba antes, con un dedo y un circulito. Y entonces había un hilo. Una baldufa, ¿cómo se dice esto? Otra cosa. La otra cosa. Era un dedo, un hilo y un... Y un círculo de plástico. Un yo-yo. Eso es. Ah, vale, esto jugo yo. Vale. Se han hecho películas de terror con esto. Se practicaba, era un tipo de enterramiento que se practicaba en Oriente Medio hace miles de años. ¿En Oriente Medio? ¿Hace miles de años? En un país muy concreto, Oriente Medio. ¿Tumbas egipcias y cosas de esas o no? Sí, pero lo que se introducía en eso que acabas de decir. ¡Tiempo! ¡Una momia! Claro, voy a decir una cosa, voy a retirarme a la trastienda por un bolígrafo, porque si no, ¿cómo apuntamos? Sí. Solo dos. Que va Sara al backstage a ver si encuentra un boli. Pero vamos, que lo apuntamos en el ordenador si quieres, Sara. Que para eso está la tecnología, para utilizarla. Bueno, habéis acertado... Muy bien la descripción. Dos, ¿no? Sí. Joder, vaya. Bueno, pues ahora sumáis 2 puntos. Tengo que decir que la de la momia iba bien tirada, ¿eh? O sea, hay buena habilidad aquí para esquivar todas las palabras que no se pueden decir. Cuidado, sois muy competitivos. Nos dedicamos a ello. Digo, sois muy competitivos, porque aquí ha habido reales, o sea, batallas épicas, ¿eh?
Yo no soy demasiado competitiva, la verdad. ¿Tú? Yo sí. Yo sí. Ya está Mood jugar. Ajá. ¿Ves? Yo muy bien. Pues apunta ahí. Vale. Yo iba a ir por la calle con alguien y si caminaba más rápido que yo, caminaba yo más rápido y así, ¿eh? O sea, ese es el nivel. ¡Fua! Aplícate, aplícate, no, por aquí va a correr sangre hoy, ¿eh? Pero eso me ha pasado. Así que cuando sí, salga... A ver, a ver. Buah, y siendo tan competitivo, ahora te presentas a las municipales. Sí, en Santa Coloma. ¿Cómo lo, ¿y cómo lo vas a llevar? Mal. Ya, claro. No, mal, eso estaba mal, empezando a entender. No, mal, te explico, mal porque la distancia es enorme. Y va a costar muchísimo. Ahí el PSOE gana hace 32 años por mayoría absoluta. Y nosotros hasta hace... La primera vez que entramos, después de 80 años, fue hace 4 años. Tenemos 3 regidores y el PSOE tiene 17. Entonces, claro, es una distancia brutal. Pero bueno, todo lo que sea sumar va a ser bueno. Y a eso tú vas a correr. Vas a correr detrás del PSOE. Sí, voy a correr, pero voy a correr un maratón en la que en el que pues me llevan... 30 kilómetros de distancia, 32 concretamente. Me encanta aquí que dice por el chat, eso pasa en mi pueblo con el PP. Sí. Claro, claro. No, vamos a intentar sumar y sobre todo porque me parece insano que un partido sea, que sea, me da igual, gobierne solo durante 30 años, cualquier cosa, me da igual. Un pueblo, una ciudad, un país, me da lo mismo. Es bastante insano. ¿A vosotros os molaría el tema de limitar mandatos? Yo creo que sería bueno. Creo que hay partidos que lo tienen. Las CUP en Cataluña, por ejemplo, tienen un funcionamiento interno de ese tipo. Y luego, evidentemente, está el ejemplo típico y tópico de Estados Unidos, ¿no? Por una parte, está bien. Pero por otra parte, también es cierto que si alguien lo hace muy bien, ¿no? Hay liderazgos. Mira, volviendo a la CUP, David Fernández, que para mí es uno de mis referentes políticos, no pudo repetir en política porque se le acabó, vamos, la CUP no le permitió seguir, ¿no? Sí que es cierto que en el caso de Trump pues está bien, ¿no? Que hubiera un límite. No sé, depende, creo. Y luego te puedes encontrar que alguien limite su mandato, yo que sé, en el Congreso de los Diputados, pero que luego se vaya al Senado y luego se vaya al Parlamento Europeo y por tanto tampoco lo limite, de verdad. Ya, que realmente sigues ahí. La cuestión está en intentar entender, ¿no? Que la política es temporal, ¿no? Es decir, que es una función de representación en un momento... Más concreto, la política institucional, ¿eh? Porque luego la política militante ya es de por vida, digamos, ¿no? Una vez empiezas y si tú tienes unos ideales muy concretos, los vas a defender toda tu vida, estés donde estés. Es que depende, ¿eh? O sea, no sé, Aznar estuvo 8 años, me parece, y se me hicieron larguísimos, Sanguita estuvo 8, se me hicieron cortísimos. Tardas, claro, ya eso ya 14, depende. Tardas estuvo 14 y se me hicieron cortísimos, pues es que no sé. Depende, claro, depende de cada cual y depende de la dignidad de cada cual, bajo mi punto de vista. Bueno. Están preguntando aquí, para no perder el hilo, ay, sí, están claro. Preguntando aquí en el chat si no creéis que, por ejemplo, en los pueblos, en las ciudades pequeñas... ¿Lo pongo aquí? ¿Y así lo ven? Sí, como quieres. Ahí está. Si no creéis que pesan menos las siglas, ¿no? Claro. Claramente. Sí, sí. Albiol, por ejemplo, en Badalona, que es una ciudad en la que yo también viví bastante tiempo, es un tipo al que vota gente que no es del PP, por poner un ejemplo. Y yo creo que al final cuando alguien gana tanto, lo que no tienes que cometer el error es de mal hablar de la gente que le vota. Primero que si te gana, algo bien estar haciendo. Y segundo que te tienes que preguntar por qué pasa, ¿no? Por ponerte un ejemplo, Albiol, pero hay muchísima gente que lo ha pasado. Feijóo mismo, ¿no? Que hablábamos de él. Feijóo no gana por mayoría absoluta en Galicia porque sí. También es cierto que luego yo creo que hay un control de los medios de comunicación que también influye y se le está notando ahora en Madrid, ¿no? ¿Por qué está sufriendo tanto Feijóo ahora en Madrid? Porque no controla tanto los medios. O sea, está acostumbrado a una protección mediática que aquí ya no tiene tanto, ¿no? Entonces ahí se le notan las costuras a alguien. Es que lo peor que le puede pasar a un político es la ultraprotección mediática. Que te digan todo el día que eres la hostia. Porque entonces te dejas de estudiar. O dejas de... Es verdad que en Galicia también somos especiales, ¿eh? O sea, somos... creo que somos una comunidad fácil de llevar. O sea, nos definiría como personas fáciles de llevar. Sí. No, creo que, por ejemplo, sí, los catalanes son mucho más rebeldes que los gallegos. No sé si me explico. Es decir, no que seamos más conformistas. Somos un poco más tranquilos. Somos tranquiliños, ¿sabes? Quiero decir. Como, bueno, mientras... Entonces, aquí ha funcionado muy bien la técnica Feijóo porque ha sido muy tecnócrata. Entonces,
no les va, no nos, ¿qué quieren en el agro? ¿Qué quieren en la sanidad? ¿Qué quieren allí? ¿Qué quieren allá? Entonces, un poco, bueno, pues mientras no vaya haciendo mucho ruido, sé que aquí no se va a alporizar la gente, ¿sabes? Aquí la gente, vamos muy a modiño, despacio. Y también, ¿sabes?, a lo nuestro, yo creo, porque sí que es cierto que cuesta más. Entonces, no es lo mismo Galicia que darte el salto a la política nacional, que ya la gente igual no es tan dócil. Bueno. Puyol estuvo casi 20 años en Cataluña, ¿eh? Y tampoco es lo mismo la política en Cataluña que la política a nivel estatal, ¿eh? Para nada. No. De hecho, los consensos son claramente distintos en nuestro caso. Y esto siempre lo explico cuando vuelvo a Cataluña, que es que hay consensos inimaginables a nivel estatal, ¿no? Por ejemplo, con la eutanasia no hay debate, no hay discusión en Cataluña respecto a esto. O respecto al aborto, es que no hay debate, no hay discusión. En cambio, a nivel estatal sí que lo hay. Y sorprende mucho cuando lo ves, porque no somos conscientes de ello. Eso sí que es verdad. Aquí es que aquí sí ha habido debates. Aquí sí ha habido debates sociales. En Galicia sí existen más ese tipo de debates. Sí que existen pensamientos. Quizás no tanto eso de que en el rural son más conservadores y en la ciudad son más progres, ¿sabes? Eso sí que no creo que sea así, pero sí que es cierto que somos una población mayoritariamente envejecida. Y sí que es cierto que cuanto más tiras hacia edades más mayores, yo eso lo veo en mi abuelo, en mis abuelos, mi abuelo tiene 96 años y le parece que a día de hoy hacemos auténticas barbaridades los jóvenes y que tenemos demasiadas libertades, ¿no? En plan, Dios mío, qué locura estás cometiendo, ¿no? Entonces sí que es cierto que cuanto más arriba te vas en la escala de edad, pues igual te encuentras a pensamientos un poco más conservadores. Entonces sí que es cierto que aquí en Galicia siempre ha ganado el Partido Popular, o casi siempre ha ganado el Partido Popular. Si no, pues ha habido bipartitos o pequeños mandatos del PSOE, pero siempre ha sido pues Fraga y después ha sido Feijóo. Es decir, por lo menos has tenido a Touriño, has tenido el tripartito, pero tampoco sin mucho éxito. Pero también hay una diferencia sustancial entre Galicia y Cataluña, que es que en Galicia los jóvenes os emigran y a nosotros los jóvenes nos inmigran, ¿no? Es decir, hay una cuestión económica aquí muy distinta. Son dos polos completamente opuestos. A pesar de ser los dos naciones sin Estado, ¿no? Esta es una diferencia bastante clara. Total. Bueno, venga, vamos tú y yo. Sí, venga, ya está, que no vamos a arreglarlo aquí el problema de Galicia tú y yo. Ellos igual sí, nosotros yo, no. Yo es que soy gallego, no soy dócil, como ponen aquí en el chat. Vale, calcetín la dejo porque ya la vimos. Sí. Vale, voy a la 132. Ay, ¿esto no? Sí. Sí. Vale. Cuando me digáis, vamos. Vale, ¿lo hago yo? Sí. 3, 2, 1, ya. Vale, cuando una persona es muy egoísta, dices, es de... ¿Cómo le llamas a la Tierra? ¿Cómo le puedes llamar? Somos ciudadanos de un lugar llamado... Mundo. Vale, y eres muy egoísta y eres él de eso. Ah, el centro del mundo, vale, pero, del universo. Parte del cuerpo. El ombligo del mundo. Ya está. Vale, verbo segunda conjugación. ¿Mm? Yo, para hacerme un jersey... Tienes que tejer. De lo que tienen las ovejas... Sí, ya está. Vale. Aquí, que lo tocamos muy bien. ¿Qué toca? Carlos Núñez. La gaita. Ea. Vale, dijo antes, Rufián, que Lora salía mucho a... Y por eso hablaba con esa cosa que tiene por ahí. Que salía mucho a... ¿A qué? Si tú quieres ponerte fit, ¿qué vas a hacer? Lo primero que te ocurre. Voy a... Caminar, correr. Más rápido, bien. Pero ahora en moderno, nombre moderno. Ay, footing. Ea. Hola. Yo como tengo... O sea, ¿con qué estoy agarrando el taco? Ya está. La mano. Acabado el tiempo. Toma, empate. Venga. Y oye, no vale, porque lo hacéis mucho. Nos dice lo mismo. Y cuando perdemos, no nos recochinean. Cuando nos perdemos, dice, va, con lo que jugáis y perdemos. Es que, ¿habéis perdido alguna vez? Sí. Sí. Esta noche. Hoy vamos a perder, porque Rubén va a empezar a correr detrás de nosotros, porque vamos a ir muy rápido. Está diciendo... Y nos va a hacer la zancadilla. A ver. Vale. No. Vale, ¿cuántas hicimos? Ombligo, tejer, gaita. ¿Y footing lo dijiste? Footing entró, yo lo dije, ¿no? Pero no sé si entró. No entró, ¿no? Footing sí que entró. Ah, qué bien. Muy bien. Pon uno aquí. Estoy bastante moderno. Porque podría haber dicho que no. Pero bueno, hay gente. Gracias, Marta, gracias. Ponen footing moderno, sois más viejos que el hilo negro.
La vida misma, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Vale, momia la quitamos, ¿no? Porque esta ya estaba... Sí, esa fue un intento, yes. Vale, pues Marta, cuando quieras... Dame mi bocina. Vale, me decís vosotras. Vale, 3, 2, 1, ya. Mierda. Sí, tal cual. Otra mierda. Cagar. No, pero... lo que se deja de la mierda. Excremento. Sí. Vale. Lo tienen los pequeños. Todos los pequeños lo han tenido alguna vez. Cuando se encuentran mal y están rojos por toda la piel. Sarampión, viruela, varicela. Sí. Sí. Vale, es el oficio de lo que hace también los pendientes, por ejemplo. Joyas, bisutería. Perfecto. Madre mía. Donde... Lo dijo. A ver, ¿cómo decirlo esto? Son los insectos que producen un alimento. Abejas. ¿Vale? ¿Dónde viven? Colmenas. Vale, perfecto. ¡Tiempo! ¡Wow, muy bien! ¡Cuatro! Bien, bueno, qué concentración, en plan, que no quiero ni apartar la vista de las cartas. No. Cuatro, se ¿no? Cuatro. Pero esto va a estar interesantísimo, ¿eh? ¿Dónde estaban? Bueno, da igual, ya. Muy bien. Por cierto, voy a hacer un inciso y voy a desvelar aquí un secreto que nos va a dejar en muy mal lugar. ¿Qué? A ver, igual no debería decirlo, pero bueno, ¿qué más da? Hemos quedado mal suficientes veces. El tabú que tenéis vosotros, el juego... no es realmente el último que se usó en el anterior programa, quiero decir. Ah, ha llegado verdad, a vosotros verdad. El de Sara y Paula Cisneros, pero realmente el último programa fue el de Jimmy Zona de Pruebas y su amigo José, que es un youtuber de aquí de España. Entonces, me ha mandado la pregunta porque, claro, quiere ejercer su derecho a que la pregunta rule. Quiere ejercer su derecho a voto. Claro, y entonces... Haceros de él su pregunta. Es verdad que le dijimos... Claro, porque le dijimos, va vale, a ser para el siguiente. Mentimos nosotros. Pero tenemos derecho a no responder nosotros. Perfectamente. No. Bueno, a ver, puede ser. No ha sido la peor, la he visto y no ha sido la peor. No ha sido la peor, la que de todas las que se dan... Es que aquí ha pasado de todo ya. Sí, desde cómo sería vuestra versión del infierno hasta la tortilla como sin cebolla. O sea... ¿Cuál ha sido vuestro último apretón? Eso, aquí ha pasado de todo. Sí. O sea, os ha tocado una cosa muy facilita, ¿verdad? Bueno, procedo. Venga, dale, que os lo prometimos, es verdad. Claro. Si pudieseis revivir un solo instante de vuestras vidas a cambio de vuestro dinero, de todo, concreta, ¿lo haríais y por qué? Un solo instante. Nuestras vidas. Revivir. Y quedaros a cero en la cuenta. Es curioso que Jimmy no pregunta qué instante sería, pero bueno, eso ya es muy privado. Yo no sé. Pues venga, dispara primero. Joder, también es un poco triste, ¿eh? No, pero yo siempre yo la última vez que vi a mi abuelo, un poco el día antes de que muriera, no le saludé o no me acerqué a saludarle, le saludé de lejos, porque iba con amigos, yo tenía 14 años, iba 14 o 15, iba con amigos y él me hizo así como fue enfrente del colegio, me hizo así como que fuera a darle un beso, a saludarle y tal, y yo tenía prisa por irme con los amigos a jugar a fútbol y entonces no me acerqué. Y siempre me acuerdo de eso, de que fue la última vez que no me acerqué. Entonces, si pudiera revivirlo, me acercaría. Yo la verdad es que lo primero que me ha venido a la cabeza es que preguntaría muchas cosas sobre mi familia, a mis abuelos. Y esto es algo que siempre lo tengo en mi mente, ¿no? Que hay muchas cosas de la historia de la familia... Que simplemente han desaparecido, que nadie las ha preguntado en su momento y que nadie las va a recordar. Y eso me da mucha pena, muchísima pena, porque explica bastante quiénes somos nosotros, ¿no? Pero bueno, es que habría muchísimos momentos que reviviría, momentos de felicidad absoluta también. Sí, sí, sin duda. Oye, ¿qué influencia ha tenido vuestra familia? Si tuviese que vivir el 1 de octubre, yo lo reviviría. A pesar de que, no, suena muy político, pero yo lo reviviría. Pese a saber las consecuencias. Pese a saber las consecuencias, yo lo reviviría. Sí, lo reviviría. Porque pese a saber las consecuencias, para mí fue uno de los momentos más felices. Sí, sí. Os voy a preguntar de qué influencia ha tenido vuestra familia en vuestro
en vuestro, ya no digo vuestro yo político, que también, pero vuestro yo actual? Mucha. Bueno, para mí mucha. Es decir, yo creo que lo que siempre mantenemos, a pesar de ir cambiando, ¿no?, de en nuestra vida y de cambiar de etapas, ir de un sitio a otro, son nuestros valores. Y los valores vienen de la familia, casi, y, bueno, mayoritariamente, ¿no? Y a mí lo que más miedo me daba de entrar en el Congreso de los Diputados con 23 años era perder mis valores. De hecho, eso lo he explicado alguna vez. Yo hice una lista, ¿no?, de mis valores, y creo que mis valores vienen de mi familia. Creo que han influido mucho gente como mi madre, por ejemplo, en la forma en la que actúo y en la forma en la que trato a los demás. Sí, sí. Sí, claro, yo para bien y para mal, ¿eh? Porque al final siempre nos acordamos de lo bueno, pero evidentemente también somos espejos. Yo, sí, sí, para lo bueno y para lo malo, claro, somos, somos lo que somos por la familia, por las circunstancias también personales de nuestras familias. Sí, y de hecho yo creo que con la familia son con los que más hemos cometido errores, ¿no? Porque hemos actuado a veces, ¿no?, desde la visceralidad y dices cosas que no deberías decir, y creo que aprendes, ¿no?, precisamente estos errores. Sí, sí. Es injusto para la familia, pero pasa bastante eso. Tienen que ser divertidas las cenas de Navidad con vosotros, ¿eh? Es que lo estaba pensando ahora mismo, porque me estoy imaginando a mi familia. Imagínate que tú eres político. Sí. Sí, yo no sé, no sé tu familia, pero vamos, la mía arma es un kirigá, ya te lo digo, ¿eh? Nah. Bueno, yo en la mesa no se habla ni de fútbol ni de política. ¿No habláis de fútbol ni de política en vuestras cenas de Navidad? Claramente, sí. Yo recuerdo que a mí mi mujer me presentó a sus amigos sin decirle que era yo. Entonces, cuando quedaron un día y tal, no, os voy a presentar a mi novia, a mi novia, a mi novio, y cuando aparecí yo, fliparon. O sea que... Que sí, sí, un momento. Se me acuerdo ahora, no sé muy bien por qué. A mí el otro día me preguntaron, que eso me pareció bastante gracioso, que si no había pensado en repetir otra legislatura, porque con dos legislaturas tenemos un sueldo vitalicio. Ah, no sé. Es que ves las preguntas que realmente importan a la familia. Claro. Si estuviésemos pagando sueldos vitalicios de todos los diputados que han repetido dos legislaturas, sería una millonada, bueno, unas millonadas, sería alucinante. Es una leyenda urbana. Y es un bulo de estos que va corriendo, pero... Pero sí que es cierto que, no sé si te pasa a ti, Marta, pero a mí, por lo menos, mis familiares, incluso mis amigos, que también muchos se dedican a esto, intentamos evitar los temas de política, o ellos intentan evitar hablarte de política, pues entiendo que por salud mental. O sea, por es que nuestra, si no estarías también a veces todo el rato. Constantemente, ¿no? Claro, y porque además hay cosas anormales, como que de repente pones la tele y sales tú, ¿no? Claro. Entonces es complicado abstraerte de eso. Pero contigo con eso, yo que soy bastante enfermo de esto, a veces soy yo el que saca el tema, ¿eh? Porque me interesa mucho, y creo que es bueno también escuchar a otros y a otras, y yo tiendo, de hecho, a no hablar casi nada. Y aprovechar para escuchar a la gente que no vive en esto, o sea, que no está en esto, que tiene su visión, porque además te das cuenta, primero, de lo desconectadísimos que estamos aquí de la gente, sí, ¿no? De muchas cosas, de muchos debates. Y eso es bueno, yo creo, tenerlo, ¿no? Tener ese anclaje. Pero para eso te tienes que seguir rodeando de la gente que te... Por eso te decía antes, ¿eh? O sea, lo peor que le puede pasar a alguien con cierta exposición pública, sobre todo en política, es... rodearte de gente que te diga constantemente lo bueno o lo buena que eres. Sí, eso no te baja un poco los pies a la tierra. Los que más nos siguen, o al menos a mí me pasa eso, son los abuelos de mis amigos, de mi pareja, las abuelas, sobre todo, de verdad, están súper felices de verte en la tele, ¿no? Detrás de Rufián. Bueno, nosotros mira, en la radio... Mira qué guapa sales, mira, ahí, detrás de Rufián. A nosotros en la radio nos pasa lo mismo. Como mínimo, si son felices. Eres la que pone caras cuando hablo. Es muy complicado porque no sabes dónde meterte. No sabes dónde mirar. No. Porque sí, estás de acuerdo, pero no sabes dónde mirar. Porque, claro, ¿qué le miras? ¿Al cuello? Porque, claro, si estás claro. A Sánchez, por ejemplo,
¿cómo ves a Sánchez? Si es que tienes que hacer así, entonces, ¿no? Es complicado, es chungo, ¿eh? Tienes que hacer, sí. Eso es chungo. Eso es cuando estás en el instituto y el profesor no sabes a quién hablas, si a ti o la de atrás, ¿sabes? Entonces estás ahí como que no sabes, pero aquí te están grabando las cámaras, claro. Es más, claro. Una pequeña diferencia. Bueno, ¿nos toca o les toca a ellos? Nos toca. Nos toca a nosotros, amiguito. Tengo que adivinar yo. Sí. Me toca a mí desplegar todo. Toma, pinta uñas, ya lo vi, o sea que quítalo. Era este, sí. Sí. Vale, pues quito pinta uñas y vamos a la 137. Vais palmando, ¿no? Sí, claro, con un turno menos. A ver, no vamos a contar la verdad modificada, ¿eh? Por favor, las cosas claras. Vean, Alejandro, cuando me digáis, hay que hacer dos. Cuando me digáis, yo voy a ser una bestia. 3, 2, 1, a palmar. Vale, van a enviar muchos a Ucrania, o eso dicen. Tanques. Sí, en singular. Tanque. Vale, bien. Lo que el verbo de la primera conjugación que se usaría para describir lo tuyo con tu chico, ¿no? Y es un verbo. Lo mío con mi chico. Sí. Pero no me pongas caras raras porque no, tampoco es tan raro. Es un verbo de la primera conjugación. Y es lo que tú haces con tu chico, con tu pareja, sentimental. Es que eso me salen de segunda conjugación. Querer. Bueno, estar. Pues estar. No, hombre, no. Más. Ah, no, que lo has dicho tú. ¿Qué? Vale. Enamorar. Sí, amar. Sí. Vale. Se lo ha dicho ella. Bien. Cuando... Bueno, que había hoy en la calle, la gente que va carnaval, por ahí disfrazada... Carnaval, desfile, lleva, charangas. Lleva en la parte superior del cuerpo... Plumas. Una... Máscara, careta. Sí. Tiempo. Bueno, vamos, como una de ventaja. Debemos confesaros algo, ¿eh? En la primera ronda no hemos estado mirando vuestras cartas. No me he dado cuenta ahora. Igual estoy haciendo trampa. Igual teníamos que haberos aprovechado. Sois gente de bien, ¿eh? Sí, decir la verdad. Pero, eso nos ha pasado a nosotros alguna que otra vez, ¿eh? Nos hemos equivocado de taco, pero bueno. Y luego cuando lo hemos intentado lo hemos hecho mal, pero sí. Venga, va, que os toca. Venga, prepararse. Sí. ¿Pero cuántas hemos hecho? ¿3? Sí, hemos hecho 3. Estas son las suyas y estas son las nuestras. Sí. Es que lo de amar, es un verbo que no me gusta nada. Estar tío. Antes que amar. No, bueno, no hija, pero es que yo no lo escuché. Bueno, no pasa nada. O sea, yo no lo elegí. No pasa nada. Bien, somos un equipo. Lo que tranquilo. Lo que vamos. ¿Preparados? Amar es para siempre. ¿Listos? Ya. Es algo que te surge en la cabeza. Una idea. Muy bien. Es algo que tienes cuando te pasas con la comida. A veces. Cuando te pasas con la comida puede pasar. Que tengas... ¿Cagas? No, que tengas... ¿Gases? No, o sea, cuando comes... Claro. De mierda, que estás... fatiga o... Y vas a la báscula y lo ves. Que tienes... Peso, sobrepeso. Ah, vale. Yes. Es algo que haces con amigos o con familia que es súper divertido y dices, esto ha sido una... Caña. Una... O... ha sido una... ¿O qué? ¿Qué pasada? ¿Qué... También es algo que es una de las películas mogollón. Como en Indiana Jones, que vive un montón de... Una aventura ha sido. Muy bien. Vale. ¡Tiempo! Bien. ¡Tiempo! Oye, ni tan mal, 3, bien. Sí, va a haber aquí. Va a haber que ponerse las pilas para ganar, ¿eh? Ya lo han advertido. Oye, que la gente nos está preguntando en el chat y que pueden hacerlo. Que podéis. ¿Cómo vamos? Creo que. Me estoy atragantando y todo. Creo que ganáis de 1. Vale, pues entonces el último cuarto. O ganamos de 1. Preguntas a saco hasta el final. Ay, que me estoy muriendo aquí ahora. Preguntas. Esto es mejor. Ay, Dios. A ver, porque esto puede ser complicado. Ay, el otro día, en el programa de las mañanas, le dio un ataque de tos en directo y estuvo así 10 minutos. Igual tenemos que abortar misión. No, espero que no. Pero bebe agua, Sarita. Otra vez, me voy a atragantar más. Pero bebe agua despacito y respira por la nariz. Ya te lo he dicho yo. A ver si es que... Bueno, ay, madre mía, lo que...
¿Y de dónde sois? ¿De Galicia? ¿De dónde? De Lugo. De Lugo. Por aquí estuviste el Español el año pasado jugando. Sí. Yo estuve hace unos meses, hice un tour por ahí. Nos llegaron notas de prensa. Bonito, bonita la ciudad. Hombre, muy acogedora. Tenemos una muralla magnífica, tenemos un pulpo que sabe muy bien. ¿Y luego la muralla? Tenéis de diputado un exalcalde, ¿verdad? De PP. ¿De PP? No. ¿Sí? No, él está aquí. Sí, que me... Que es amigo de la infanta Elena. Eso, ¿ah, sí? Eso me dijo una vez. Espera, me voy a volver a dar ratón. Si no lo buscamos en San Google. ¿Será Barreiro? El, ¿cómo se llama? Y luego tenéis a Yolanda por aquí, Yolanda Díaz. Y a Yolanda Díaz la controlamos. Estuvo hace nada por aquí por el Courel. Es como no sea Barreiro, pero Barreiro no fue alcalde. No sé, yo he buscado en Google lo que has dicho y me ha salido Joaquín María García, pero no. Esto es muy antiguo. Bueno, ya me saldrá. Pero el dato es que es amigo de la infanta Elena. Sí. Es que eso es lo que a mí me acaba de causar muchísima tos. Ese es el dato que yo no puedo poner en Google. ¡Ay, será Olano! ¡Será Olano! Ah, Jaime. Ah, claro. No, espera, no. Pero no fue alcalde, ¿eh? ¿No? Tendría que buscarlo. De Lugo, por lo menos, no fue alcalde. Olano se me ha ido el nombre. Muy facha, ¿no? Que sale de vez en cuando a hablar. ¿Canoso? Sí, Canoso. Sí, es Olano. Pues igual sí. Es que lo único que se me ocurre es que sea Olano. Pero no fue, que yo sepa, vamos a ver. Mi cultura, nuestra cultura de la política local es relativamente corta. Joaquín García Díez es el que acabo de decir yo, es que lo están poniendo en el chat, perdón. Joaquín, creo que sí, ¿eh? Que es Joaquín. Puede ser Joaquín García Díez. Pero estoy quedando muy mal, ¿eh? Si ve esto. Tampoco un diputado del PP de Lugo nos tiene que robar aquí. Claro, no, es que al final... Es que no podemos leer lo que pone la Wikipedia. Qué cruel es la gente que escribe en la Wikipedia. Ah, no lo leí. Ah, bueno, le llaman... No, vamos a llamar... Le llaman de político de perfil bajo en la Wikipedia, ¿eh? Lo estoy leyendo... ¿En serio? Esto puede ser. Te lo juro por Dios. O sea, compártelo, que nadie piensa que lo decimos nosotros, que luego aquí en Lugo nos miran mal. No hace falta compartirlo, creo, ¿no? Claro, alcalde de Lugo entre 1995 y 1999. Tenía yo 4 años cuando lo dejó. Yo no existía. No sé, es que yo no he conocido a nadie más que sea amigo de la infanta Elena, entonces me quedé con el... Amigo de la infanta Elena, claro, es que a ver, nosotros aquí claro. Los duques de Lugo son... Sí, tenemos a Froilán, claro. Tenemos las fiestas patronales, que es el San Froilán. Claro, le dedicamos una fiesta a Froilán, que es lo que le mola, sí, además. O sea, está encantado de tener una fiesta aquí. Impresionante. Tenemos una avenida, Infanta Elena. La avenida Infanta Elena, bueno, sí, aquí... Yo creo que Froilán es un infiltrado de la República. Puede ser. ¿Y es un caballo de Troya? ¿Tú crees que es un caballo de Troya? Que lo quiere dinamitar todo desde dentro. No he podido acordarme de lo de la legalización del cannabis en este momento, la verdad. Bueno, vamos. Oye, antes de que nos censuren, ¿vale? Si hacemos esto que tenemos aquí apuntado. Que me parece interesantísimo. Bastante. A ver, ¿lo introduces tú o lo introduzco yo? No, venga, introdúcelo tú, que lo tienes escrito. A ver, en el programa que haces, Gabriel, haces, bueno, le pides a los invitados una palabra para definir a otras personas, ¿no? Entonces nosotros hemos anotado aquí... Que te hemos plagiado, básicamente, sí, para que lo hagas tú. Como yo plagié a alguien, no me acuerdo a quién. Sí, básicamente. Pues entonces queremos que nos regaléis este momento y tenemos aquí una serie de nombres que queremos que bueno, pues digáis la primera palabra que se os viene a la cabeza. Pero tienes que hacerlo serio, porque él lo hace serio. Vale. La fábrica está así como con la pierna cruzada, en plan... Es que él es más serio que yo. Mirada fija en el invitado. A ver, ¿quién empieza? Tú, empieza. No, digo de ellos. En esto Gabriel es el que lo hace bien, ¿eh? Yo creo que deberíamos decir la persona y ellos a la vez responder. Claro, porque si no ya vais a pensar. Para no copiarse, porque estos son como los de clase, que luego mira lo que dijo uno, ahora digo yo. Pero otra es que cosa. No vamos a entender nada. No, porque somos muy diferentes, ¿eh? Seguro que Marta dice una cosa y otra, seguro. Seguro. Sí. Hay que hacerlo en plan piedra, papel, tijeras. 1, 2, 3. Yo lo haría 1, 2, 3 y luego que lo justifiquen. Empezamos por el orden que los tenemos anotados. Sí. Sí, venga, algo loco. Es que el primero se ve venir, sí, pero vale, dale, sin miedo. Pedro Sánchez. 1, 2, 3. Cansancio. Actor. Él no comenta, ¿eh? En la fábrica no comenta. Dice, ¿por qué? Y hablan ellos. Vale, sigo yo. No, ¿por qué? ¿Qué por qué? Ah, perdón, ¿por qué? ¿Por qué? En mi caso, actor, porque no lo digo... O
sea, entiendo que puede parecer una connotación peyorativa, ¿eh? Pero creo que lo hago por... Me parece que es una profesión que te hace adaptarte a un papel determinado en función de las circunstancias y del guión. Y creo que Pedro Sánchez, aparte de su resiliencia y todo esto, sobre todo lo que ha demostrado en todo este tiempo, es ser un gran actor, que es capaz de interpretar diferentes papeles, desde amenazar con ir con los geos a buscar a Puigdemont a no sé dónde, a aparecer ahora Che Guevara en Bruselas, ¿no? Bueno. A mí es que me cansa bastante la gente que es bastante gris, es decir, que se puede adaptar a lo que sea y cambiar su discurso en función del momento. Y es lo que me transmite. Venga, seguimos. ¿Lo digo yo? Vale. Olona. Falsa. Fanatismo. Justifica tu respuesta. ¿Empiezo yo? Sí. Yo, es que la verdad es que la tengo en mi cabeza desde que hizo un discurso hablando de torturas en el País Vasco con testimonios de torturas y se reía de cada una de las torturas. No he conocido a nadie en mi vida que se haya reído de torturas. Y después de eso, todo lo que diga me va a parecer falso. Yo creo que Vox se divide entre cínicos y fanáticos. Me refiero a los dirigentes. Hay gente que ves perfectamente que podría estar en cualquier otro partido casi. Y luego gente que se lo cree. Y creo que Macarena era de los segundos. Sí que es cierto que debo decir que yo coincidí con ella en la comisión Kitchen, que antes hemos comentado. Y hacía grandes interrogatorios. Porque ahí se abstraía de su... Y hacía de su profesión, ¿no? Y quiero creer que sobre todo en redes, con algún pronunciamiento que está teniendo, está cambiando. Y yo le doy el derecho a todo el mundo a hacer esa evolución, ese cambio, más allá de la ideología de cada cual. Evidentemente vi el programa con Évole y evidentemente pues, me parece muy mal algunas cosas que dijo, pero también le doy el derecho a poder evolucionar. Somos diferentes, ¿eh? ¿Lo veis? Sí, ya lo veo, ya lo veo. Magnífico. Radicales ella. Oye. Seriedad. Carles Puigdemont. ¿Qué bien lo pronunciaste? Estuviste practicando toda la tarde. Expresidente. Expresidente. Pero son expresidentes diferentes, ¿eh? Se han dicho de manera diferente. Es que te guste más o te guste menos, Carles Puigdemont ganó o pudo o ejerció la máxima autoridad de nuestro país, que es... ser presidente y por culpa de no unas elecciones, sino de un artículo 125 y todo esto, no solamente él, sino todo un gobierno se tuvo que ir a la cárcel o al exilio. Y creo que eso quita del tablero o de cualquier tipo de análisis basado en filias o fobias políticas. Evidentemente él ha sido y aún es el líder de un espacio político diferente al nuestro y podríamos entrar a discutir aquí de un montón de cosas. Pero a partir de ahí, teniendo en cuenta lo primero que he dicho, creo que todo lo demás tiene que ir fuera. O sea, es que es inédito. Y yo creo que lo diría de cualquier otro liderazgo, cualquier otro partido. O sea, a un gobierno tú no te lo puedes cargar desde el Senado, votando un artículo de la Constitución, por muy mal que te haya parecido un referéndum. O sea, porque puede ser la de tres, a la que más se le puede aplicar el artículo 155 desde hace casi 4 años, es a una tal Ayuso. Sí, no nos suena por desobedecer, entre comillas, los dictámenes de un gobierno y de una Ayuso. Yo creo que podríais haber dicho cualquier expresidente de la Generalitat, pero es verdad que Carles Puigdemont sigue ejerciendo como expresidente, ¿no? Y por tanto, él sigue dedicando su tiempo y su actividad política a hacerlo, ¿no? Y por tanto, esto cambia respecto a otros expresidentes que tenemos en Cataluña. Por cierto, que me encantaría que viniese al tabú Ayuso, la verdad. Desde aquí le tendemos la mano a que se una, porque un Ayuso Almeida podía ser Échate una partidita. Algo súper guay. Aparte, aquí no jugamos Ahí lo dejamos, ¿eh? Aquí no jugamos con balones, que ya sabemos que Almeida nos lo da muy bien. No, tranquilidad. Aquí no hay objetos de peligro. Seguro que viene. Yo creo que sí. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vale, la siguiente, esa ya la digo yo. Venga. Esta no la vieron venir. Blanca Paloma. Ah, me encanta, me flipa. Yo no la sigo, la verdad. Me encanta, me encanta. Y Aguanei también es muy bueno. Ojalá hubieran ganado los dos.
Ya, ¿eras Team Agoney o Team Blanca Paloma? Sí, demasiado. A mí me gusta mucho Agoney, de hecho me hicieron una... Hice algo para el programa de Julio Otero, me preguntaron y tal, y dije Agoney en ese momento porque la verdad es que no había escuchado a Blanca Paloma. Pero ya me gustó la anterior edición del Benidorm Fest, que no recuerdo cómo era, o sea, el nombre de la canción, pero era totalmente diferente. Sí, y era algo... Muy lírico, ¿no? Un secreto de agua o algo así, era muy... Sí, era muy excesivamente lírico, bajo mi punto de vista. Pero esto, la canción de ahora, me parece espectacular, puesta en escena, el talento que tiene, me parece brutal. A mí es que lo que me pasó es que en el último Benidorm Fest sí que estuve muy, muy metida siguiéndolo y tal, y esta vez la verdad es que me ha pasado como si no sé, estuviese haciendo, no sé, no lo he seguido para nada. No he tenido. A nosotros nos ha pasado de la misma manera. ¿Sabéis que antes os dije que los gallegos éramos como así como muy tranquilos, ¿no? Y que nos costaba unirnos. Ya, pero, o sea, realmente si las tanchugueras se presentasen a la Xunta de Galicia, ganarían. Cuidado. Mayoría absoluta, no habría oposición, desaparecería ni PSOE, ni PP, ni BNG, nada. Y ellas serían las presidentas. Me empadrono ya para votarlas también, ¿eh? Sabéis que aquí en el Congreso hubo dos iniciativas para cambiar el voto del Benidorm Fest pasado. Lo vimos. Y me encantaría haberlo secundado porque nosotros fuimos de las personas que gastamos dinero en votar hasta el show. Sí, bueno, Sara se agobió un montón porque decía, es que no llega mi voto, no llega mi voto, y un montón estábamos de muy yo estaba muy agobiada porque sentía, o sea, sé que va a sonar muy friki lo que voy a decir, pero yo sentía que íbamos a ganar, Galicia iba a ganar de alguna manera por primera vez algo en una nuestra energía, vida, sobre el resto de las cosas. Sí, 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 había una energía que era como, Dios, vamos a petarlo por encima del resto, ¿sabes? Sí, 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 yo estaba contigo. Yo. Y yo tenía COVID y era como lo mejor que me podía pasar era que las tanchugueras ganasen. Estaba triste, le mocaba la nariz y decía, yo quiero que gane las tanchugueras. No, bueno, venga, vamos a ir acabando. Entre independentistas catalanes hubo debate, ¿eh?, sobre si se apoyaba, sí, ¿no?, a Roberta o a las tanchugueras, porque las tanchugueras, claro, eran también, nos representaban a nosotros también, ¿no?, a pesar de, claro, no ser catalanas. Y hubo bastante discusión, me acuerdo. Sí, sí, por sí. Eso yo creo que la... Yo iba con las dos, con las Tanchu y con la Rigo. O sea, si no iban las Tanchus, que fueran la Rigo. O sea, yo decía, bueno, si no van ellas, que venga Bandini. Yo también. Pero bueno, que fue Chanel y quedó bien, ¿eh? Que ojo, que yo no soy ninguna profesional para juzgar porque no hubiera acertado, claro. Y Chanel, la verdad es que la puesta en escena y la coreografía era brutal. Sí, o sea, sí, sí, no, y lo bordó, ¿eh? O sea, bailar así, y los cantas. Y luego sí que es cierto que obtuvo un gran resultado. Que no se sabe si va de eso, ¿no? Pero yo creo que hubiera sido muy sano, y creo que lo dije en algún momento, hubiera sido muy sano que las tanchugueiras hubieran ganado, porque se visualiza que hay unas lenguas oficiales también, ¿no? Que muchas veces son vilipendiadas y que luego por el folclore, ¿no? La canción popular de como Galicia, Cataluña, etcétera, hubiera sido bueno. Además que aquí, como hasta hace relativamente poco, porque es verdad y sigue pasando. O sea, por ejemplo, no sé muy bien qué pasa en Cataluña ni en el País Vasco, pero tengo la sensación de que no es así. Aquí siempre se asoció que el que habla gallego era tonto. ¿Sabes? O era tonto, o era de menos. Más de pueblo. Es de pueblo, no eres una persona formada, no eres culta. Y es verdad que desde hace como una temporada para aquí, los jóvenes, por lo menos lo que nosotros vamos apreciando, es que lo interpretamos de una manera totalmente diferente. O sea, no nos da vergüenza. O sea, a mí que me digan que tengo acento gallego, claro, me parece lo normal es que nací aquí. Y la música está siendo un canal súper importante, porque están saliendo un montón de grupos como las Tanchugueiras, Bianca Costoba, Ortiga, etcétera, que están haciendo temas que se están pegando, que están teniendo escuchas a nivel nacional, y al final es como que están introduciendo la lengua a los jóvenes, diría yo que mejor que en los coles. Uh-huh. Además, tenéis un acento súper bonito, yo no sé, y la lengua también. O sea. Sí, esto es lo que antes había salido. Nos pasa con la cultura popular que se está perdiendo entre jóvenes, y ahora un grupo de música catalán, The Tallets, ha hecho una canción que incorpora la sardana. Y el otro día en un pueblo los jóvenes empezaron a bailar sardanas, pero es algo que no veías, ¿no? Y claro, que claro. La música puede contribuir a ello también. Yo creo que es interesante. Un montón. Bueno, ya para finalizar, porque nos tenemos que poner con otra ronda y se acabó. Teatro Las Tanchugueras inauguraron este programa, ¿eh? Eso es, y les mandamos un saludo desde aquí. ¿Le das tú a la última? No vale. Sí, yo creo que esta sí que no la ven venir, ¿no? Yo creo que tampoco. A ver, voy a hacerlo. David Bisbal. Uf. La mejor voz de España. Madre. Como voz.
Soy gran fan de David Bisbal, lo he dicho ya varias veces. Yo me quedo con el que siempre se mordía el labio. Tenía una obsesión en esto todo el rato mientras cantaba gran... en Operación Triunfo. Madre mía. Un superdotado vocal, un intérprete de la hostia, con una voz brutal. Más allá de si te gusta o no te gusta lo que canta, ¿eh? Pero es brutal. A mí, por ejemplo, no sé, pues no me gustan muchos cantantes e intérpretes, pero sin tener ni puta idea, valoro si cantan bien o no. Bisbal canta la hostia. Y quien diga lo contrario... Miente, sí. Miente o bueno, simplemente pues porque no le cae bien. Que yo lo respeto, ¿eh? Bravo. El otro día que salía Rihanna en la Super Bowl y que se habló mucho de ella, se empezó a hablar también de aquella canción que tienen, Bisbal y Rihanna. Sí. Que tienen una es verdad, que tenían una canción. ¿Dónde yo, fue a parar yo, esa canción? Yo recuerdo eso. Sí. También tiene una. Que yo creo que lo recuerdo desde muy pequeña. Yo era Team Rosa. Fuerte, ¿eh? Pero recuerdo que Bisbal era Bisbal, ¿eh? Bisbal, a ver, la mejor OT de la historia, ¿eh? Esa. O sea, yo voté a Rosa también. Bueno, a ver. Yo en aquella época trabajaba en unos grandes almacenes y salía corriendo para llegar a verlo. Me acuerdo que salía a las 9 de la noche, aquello empezaba a las 9 y media y salía corriendo a poder llegar a verlo. Y siempre llegaba tarde. Es que ahora también sabes lo que va a pasar. O sea, cuando vas a un reality, sabes a lo que te enfrentas. Claro. Ya tengo esto, sí. Sí. Quiero pero... Me creo. Tenía y, ¿nosotros qué podíamos tener? ¿Eso que fue en el año 2000? OT1, sí, 2001, creo. No sé, yo lo recuerdo en familia. Sí, yo también. Yo tenía 6 años, una cosa así. 2001. 6, 7 años. Pero ahora sabes a lo que vas. Sabes que... Voy a decir un secreto que nadie ha sabido de mí. Mi primer concierto fue un concierto de OT. A tu lado me siento seguro. Sí, oye, sería buenísimo. El de la edición de Edurne. Oye, y ahora cuando nos echen del partido por esta entrevista, ¿podemos ir con vosotros? Claro, ¿sabes? Es que eso se iba a decir yo. ¿Estáis seguros de que vais a poder seguir? Eso será mi infancia. Venga, vamos, la última ronda ya y así les dejamos libres, ¿no te parece? Sí. Así grande. Bueno, vale. Vale, no, es que me parecía muy interesante lo que ponían en el chat, pero si los ponen venga, rápido, ¿qué ponen? Venga, te dejo los... No, te están dejo tocando rápido en el chat el tema de que el prime time en televisión en España cada vez se retrasa más ya. Y ahora ya es más casi a las 11 de la noche, ¿no? Quería saber vuestra opinión como espectadores. Sí, claro, es que cada vez, y de hecho creo que solamente pasa en España además, ¿no? El prime time en el resto de Europa es mucho más pronto. Es como lo de la conciliación. Pues es un problema, porque creo que es Masterchef, que yo soy seguidor también, ¿eh? Me gusta, aunque sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero me gusta. Creo que acaba como a la 1:30. Puede ser, yo es que ya no veo cómo acaba. Es que acaba tú tardísimo. Yo me duermo. Nunca lo acabo, lo veo repetido y tal, pero me parece que quien se queda a la 1:30 y se levante a las 6 o a las 7 de la mañana, pues es una locura, ¿no? Sí. Necesitamos una reforma horaria, pero ya. Sí. Sí. Mira, nosotros hemos entrado a las 8... Pues son las 10. Llevamos ya varias horas. Quería ver a sus familias. Abogamos por la jornada laboral semanal de 4 días, por ejemplo. Y por una renta universal garantizada. Para que la gente tenga libertad real. No la libertad que dice Ayuso. ¿Quieres el eslogan? 100%. No, imagínate una sociedad, además una sociedad en la que la tecnología, por primera vez en la historia, va a empezar a eliminar, a destruir puestos de trabajo. ¿No? Eso ya está pasando. Un ejemplo, serán, por ejemplo, con los coches, de aquí a casi nada. Sé que esto de inteligencia artificial, que te hace un examen. Entonces, tú imagínate la cantidad de trabajos. Entonces, eso hay que pensar cómo se hace para crear más puestos de trabajo y también para empezar a crear, dijéramos, redes en las que la gente tenga garantizadas sus, sus necesidades más básicas, ¿no? Y si fuéramos capaces de crear sociedades en las que la gente tenga libertad real, que su vida no sea trabajar toda la semana e ir al Mercadona al fin de semana, si fuéramos capaces de hacer eso, gente como Ayuso no le votaría ni Eperri, porque realmente tendrían tiempo de pensar, ¿no? De saber quién es el responsable de su precariedad y de su situación, ¿no? A ver, la reforma horaria al final lo que conlleva es tiempo. Tiempo para poder asociarse, organizarse, tiempo para estar por la familia, tiempo
para poder pensar, como decía ahora Gabriel, es decir, para nosotros desde un punto de vista republicano, que es como nosotros vemos, lo vemos todo, es imprescindible desde un punto de vista feminista también, ¿no? Es decir, no concebemos que podamos aumentar la participación sin una reforma horaria. De hecho, en Cataluña esto se ha empezado a impulsar, se ha intentado impulsar desde las administraciones públicas, pero hace falta dar una vuelta, ¿no? Sí. Dar una vuelta más a ello, sí. Es que imagínate los 4 días. Alguien que llega a las 9 de la noche a su casa después de estar currando durante 8, 9, 10 horas por 700 pavos, ¿qué se va a poner? ¿A pensar por qué pasa? O a pensar, o sea, igual pone la tele, ve a Bascar en el Hormiguero. Buscas que te solucione la vida, eso sí, no, que es la verdad. Entonces, dice, hostia, este tío además está fuerte y tal, hostia, mola, ¿no? Es que, así, si realmente la gente tuviera, por ejemplo, una renta universal garantizada para poder decir que no a trabajos de mierda, pues ya ganaríamos mucho. De momento tú y yo no lo vamos a imponer ni a nada, Alejandro. Lo siento. Estás prestando mucha atención, ¿verdad? Con mucho, sí, claro, con mucho anhelo, ¿verdad? Trabajar 4 días. Sí, no, y tener tiempo para pensar sí que me parece súper, súper importante. Y lo digo mucho, aquí te lo digo, sí, mucho también. Súper, y sin que esto implique reducir el sueldo, ¿eh? Obviamente. Ah, no, ya, por favor. Es otra cuestión muy básica, muy necesaria. Trabajar menos para trabajar todos. Pero hay que recordarlo, porque si no, de por sí, el sistema reduce sueldos, ¿eh?, en base a reducir horas de trabajo. Eso es un buen salvavidas, que es la siguiente palabra. Así que la voy a pasar. Vale, pero vale. Esta sí va a ser la última ronda. ¿Sería conveniente hacer un recuento de marcadores? A y ver, así ya vamos a ver. Ellos llevan 6, 7, 8, 9. 9 puntos. Y nosotros de momento llevamos 4, 5, 6, 7. Pero nos queda una ronda a favor nuestro. Vale. Ah, ¿se acabamos nosotros? Sí, acabamos. Sí, acabamos nosotros. Ah, vale, bueno. Lo que si, hacemos 2, empatamos. Si hacemos 3, ganamos. Pero podríamos dejarles un desempate si quieren, pero vamos. Claro, ya si queréis. ¿Estás timando o soy yo? Yo creo que Sara os está timando un poquito. Que no, que no. Yo voto por dejarla. No, sí, ya. A ver, sí que es cierto que vosotros habéis hecho 3 rondas y nosotros claro. 2. Eso es, pues, aquí vale. Os estamos estimando nosotros a vosotros. Vale. Efectivamente. Vale. De hecho, antes recordáis que... Que esta gente sabe cómo enfocar el discurso para que no, caiga. Si lo dijeron antes. Antes dijeron, ¿cuánto llevamos? Y dije yo, vais ganando. Y dijeron, nada, ahora preguntas hasta el final. Claro, claro. O sea, que si hacemos 2, empatamos, y hacemos 3, ganamos. Perdón, Di. ¿Cuántas partidas habéis perdido? Esta. No, yo creo que 4. No, perdimos 4 fáciles, sí. Sí. Vale, entonces será la quinta. Venga, vamos. Va, venga. ¿Preparados? ¿Vale? Va. Sí. Preparados. 3, 2, 1. ¿A dónde va a ir Blanca Paloma? A Eurovisión. Venga. Joder. Oh. Al pelo. David Sainz, cuando vino con Teresa, segura, sí. Su pregunta fue, ¿cuál es tu versión del...? Infierno. Joder. Ya han empatado. Felicidades. Uy, a Teresa, que estuvo ayer. ¡Qué cuenta mala! Pata. Eso. No jodas. Si tienes un perrito, lo llevas a pasear a un... para que haga caca por allí. A un parque. Sí. Está jugando sucio. Está jugando sucio. No dije nada malo. Te está distrayendo. La caca, cuando eres pequeño, ¿dónde se guarda? En el pañal. Eso es. Venga. Ah, ya está. ¿Pero qué habéis... ¡Nos hemos pisado! ¿Pero qué habéis pasado? ¿Es el Fernando Alonso aquí a ser Hamilton o qué? ¡Uy, joda! Han coincidido. Es que son facilísimos, sí, los que nos han tocado. Lo hacéis siempre eso. Venga, va. O sea, ¿hacéis los manos al principio para luego acabar ganando? No, no, no. Más trampas. Prometemos que no. Tío, venga, ya. Mira, hicimos 5 y no había acabado el turno. Sí, la verdad es que sin el sabotaje yo iba lanzado. Cuando acabe esto, Gabriel preguntará a la energía esa que ¿por qué ha perdido? Pero ¿cómo? Si en la primera ronda os daba un ictus con cada acierto y ahora sí. El chaval este parecía... ¡Joder! Parecía que lo estaba adivinando. ¿Qué no te pasa por decir que eres competitivo? Porque yo... suelo regalar puntos a los visitantes. Ella es muy benévola y yo soy el competitivo. Entonces, claro. Pero que se te que jugar con fuego. Ya, 5 minutos antes hablando de Eurovisión, luego la carta de Eurovisión. Venga, esto era... Buah, todo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Esa fuerza... En el congreso, ¿eh? Lo de Eurovisión era tonto.
Esa fuerza nos ayudó. Además, esa fuerza nos ayudó. ¿Habéis jugado alguna vez con estas mismas cartas vosotros? No sabemos ya con lo que hemos jugado. Claro, es que va, depende de lo que elijan los invitados. O sea, tenéis que, o sea, se elige el taco, eligen la mitad, eligen el color, ya no sabemos lo, sí, o sea, lo que todo, hemos jugado. Sí, o sea, todo lo eligen los invitados, el color, el taco, todo. Claro, a veces obviamente, pues sí, pues te coincide con un taco que has jugado hace 2 meses, pero bueno. Mira que tenemos una norma. Los políticos, ¿eh? Nos teníais que tratar, sí, especialmente bien. De señorías, de excelentísimos. Estábamos dispuestos, estábamos dispuestos a hacer una hora de entrevista hablando de usted. Vamos a legislar para cerrar el taburete. Me parece bien. Nos hemos buscado un vamos a hablar con el PP y con el PSOE, que sigan la línea de lo de la marihuana y se acabó el problema. Lo máximo que podemos hacer es no enseñaros el Congreso si venís. Es ya, bueno, nunca estuve en el Congreso. No, yo tampoco. No. A ver, no, pues no vas a estar. No, sí, sí. No vas a estar, por lo menos por mí. No vas Esa a estar. La puerta está cerrada para ti. No, no. Siempre estuve fuera, pero nunca dentro. Y eso que hay como excursioncitas, ¿no? Desde queráis, podéis venir y veis el teatro este. Ya, pues podemos empezar a grabar un taburete desde aquí, incluso. Bueno, sería maravilloso. Un taburete, cuidado. ¿Te imaginas con Peter Sánchez un taburete? ¿Tú te imaginas que empezamos haciendo un programa así de internet, así un poco distendido, etcétera, a los 2 años? El taburete desde el Congreso de los Diputados. Sí, sería maravilloso. Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, que seguro que hacen buena pareja. Había que pegarles ahí un toque. Vosotros ahora, ¿sabes? Ahora corred la voz. Corred la voz, en plan, qué gente más maja. Y ¿sabes? Si no quieren venir, no te atreves. No saben, no aciertan ni una. Son malísimos, no es fijo. Oye, chicos, un placer. Chicos, lo mismo decimos. Que nada, simplemente recordaros que tenéis que firmar por fin el tabú, ¿vale? Que os vaya con la firma. Y dejad dentro vuestra pregunta para el siguiente. Claro, ¿vale? Tenéis que pensar ahí. Pero no os la podemos decir, ¿no? Ya la vais a ver. No. Vale. Nada, no os decimos. Y tampoco nada. Sabéis a quién va dirigida. Ahí está la gracia. Decir, no sabemos quién es. No. Pero ni haciendo trampas como vosotros ahora. No, nos lo no, no decir. Ni haciendo trampas, ni, vale. Ni hablándole a esa voz vas a saber quién es. Ah, vale. Ahora podemos dar una pista. En plan, así como a lo loco. No. No sé. Ay, yo qué sé. No? Si te apetece, pero es que no. Tienen que vivir cerca de ellos. Bueno, no vives porque vosotros vivís en Madrid, ¿no? Cuando trabajamos aquí. Y en Barcelona. Bueno, persona de Cataluña. Yo vivo en un AVE. De Cataluña. Es de Cataluña, ¿no? Somos nómadas. ¿Son catalanes? Yo creo que es yo creo que es una persona catalana. Es que ya se te va a escapar, Sara. Creo que es una persona catalana, pero por el nombre creo que lo es, pero no estoy segura. Tú y si es chico, chica, joven o mayor. Pero porque no acaba su nombre con una consonante y así ya es catalán, ¿o cómo va? No. Ya es que Rufián y Rosique justamente. Claro. Está mirando en Google a ver si es joven o mayor. Me parece. Que sí, que sí, que es de Cataluña. Sí, a ver. Esa persona que no sabemos qué es. El nombre es catalán. Es una. Pero va a venir con otra, obviamente, sí. Ah, vale. Pero sí, la conocida es una persona. Ah, es una mujer. Y es catalana. Uh-huh. Ah, y ya está, y se acabó. Y hasta aquí podemos leer, porque si sigo así, se va a ir a leer. Ahora borras. Vale, ya está. Vale. ¿Vale? Vale. Vale. Y ya vía libre. Chicos, os pues dejamos ha sido un para placer. Casa. Un placer. Igualmente. Descansar. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Chao, chao. Un placer. Sois el Madrid de. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Chao, chao, chao. Oye, que. Bueno, está viendo Paco Basanto, madre mía. Ay, no dijimos Bonanit, no se dice así, Bonanit. Sí, yo, mira, ya tengo un batiburrillo de cosas que has ido diciendo en estos últimos 3 minutos. Bueno, ya nada. Está, ya sabemos. Oye, que sí, que vamos a volver la semana que viene con una persona que es que preguntan aquí cuándo es el próximo taburete. El 28 de febrero. Ahora, una vez que lo sabemos fijo, pues ya está. Lo decimos, pero no vamos a decir con quién. Y. Y ya está, que buenas noches. Ah, mira. Nada. Que se Dios, fue Rufián y no supieron por qué Goku era su ídolo. Rufián, no tuvimos tiempo a todos. Que... Es que hablamos mucho. Mucho y decimos poco. De legalizar cosas. Cosas. Voy a poner esto aquí porque la aprobación de Paco Basanto es muy importante para nosotros. Y nada, que muchas gracias por estar una semana más ahí, que os enteraréis de más detalles, sobre todo de quién es el invitado por la promoción que saquemos el día... Que ya viene ya, que es dentro de 7 días, es dentro claro, de nada. Dentro de nada, dentro de una semanita y que, bueno...
vamos a decir que no son políticos. No. Pero tiene muchas historias que contar. De sí, hecho, bastante. Cuenta muchas historias. Así que, dicho esto, voy a poner aquí la cartela. El cartelito de gracias por seguirnos. Y gracias por estar y permanecer y que nos vemos la semana que viene. Chao, chao.